de nuestra colección Leyendas Chilenas, Leyendas de mi Tierra, hoy les traigo la leyenda La Tirana. Al norte de Chile llegaron el príncipe Paulo, el Huichacuma sumo sacerdote del Templo del Sol y su hija Ñusta. Estos tres personajes eran escoltados por un séquito de sacerdotes y capitanes quechua. Todo se escondía bajo su aparente sumisión, sus deseos de liberarse de los españoles. Al poco tiempo, el sumo sacerdote y un grupo de hombres quisieron marcharse hacia Bolivia, pero fueron alcanzados y detenidos. Los españoles los ajusticiaron en presencia de la propia Ñusta. La joven huyó con un centenar de guerreros y se adelantaron en la pampa del Tamarugal. Allí reinó durante 4 años, convertida en sacerdotisa y capitana de sus hombres. La fama de su belleza y de su crueldad traspasó los límites de sus dominios, y guerreros de otras comarcas querían estar bajo el mando de quien era conocida como la Tirana del Tamarugal. En otro lugar, cerca de Iquique, vivió un joven minero llamado Vasco de Almeida. Una noche el joven soñó con la Virgen del Carmen, quien le señaló la ruta para llegar a la Mina del Sol, famoso yacimiento de plata entre los quechuas. Vasco de Almeida partió solo por la pampa del Tamarugal. Así fue que llegó a los dominios de la Tirana, cuyos guerreros lo tomaron prisionero y lo llevaron ante la princesa. La princesa Ñusta, al verlo, se enamoró de él. Ella había dado la orden de matar de inmediato a los prisioneros. Sin embargo, dijo que esta vez los astros deberían dar la orden. La Ñusta se encargó de su custodia, descuidando todos sus deberes, provocando en sus soldados un profundo enojo. En su afán de salvarle la vida, la Ñusta trató de atraerlo a su fe. Pero ocurrió todo lo contrario, y la joven fue seducida por la fe del cristianismo. En vísperas del día fatal, Vasco y la Ñusta se dirigieron a un claro del bosque, donde murmuraban los manantiales y los pajaritos. En ese lugar, la princesa sería bautizada con el nombre de María, por Vasco, con quien enseguida contraería matrimonio. De repente, una lluvia de flechas truncó la ceremonia, derribando a los enamorados. Vasco falleció casi de inmediato, no así Ñusta, la que moribunda les habló a sus vengativos vasallos acerca de la religión por la que había dejado la fe de sus antepasados. Y les hizo prometer que la sepultaran junto a su mamado y que sobre la tumba colocaran la rústica cruz frente a la cual había sido bautizada por Vasco. Años más tarde llegó al lugar un fraile, el que al escuchar la historia mandó a levantar un templo Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Desde ese entonces, a mediados de julio, el lugar se llena de coloridos, celebrándose la famosa fiesta de la Tirana. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado.